pudo venir, está tocando Jorge Barriento, uno de los principales promotores del son en México, director desde hace muchísimos años del grupo Recuerdos del Son. Y Recuerdos del Son ha sido una escuela, 36 años. Y ha sido realmente una escuela para la gran mayoría de soneros que en algún momento pasaron por su grupo. Por favor, Erika. Bueno, muy buenas noches a todos. A nombre de Jorge y su servidora, pues les damos las gracias de que nos permitan compartir con ustedes. Fue imprevisto esto, espero que les guste. Cuando me invitaron a pronunciar unas palabras para la presentación del disco que hoy nos convoca, recordé las palabras de los expositores Eduardo Casab y Jorge Barrientos en la reciente conferencia del festival Son Casa del Lago 2016, quienes nos hicieron un divertido relato de la llegada del son a México, su travesía por el territorio, para llegar a principios del siglo XX a la capital del país. Asimismo, evocaron la vida nocturna, que no tenía descanso, y la forma en que surgieron muchos salones de baile y cabarets. Capítulos aparte merecen las películas de rumberas y finalmente el cine de las bicheras. Aquí, donde nos encontramos a nuestro alrededor, se encontraban lugares como el Caballo Loco, Molino Rojo, Salón Colonia, Mocambo, Balalaika, San Francisco y el lugar que nos aloja el día de hoy, Barba Azul. En estos templos de erotismo trabajaban las damas de la noche y en el caso de Colonia se regocijaban gastando las suelas, con la característica que los caballeros que se peinaban agregando grandes cantidades de vaselina y bailaban al compás de los ritmos que en aquellos años se nombraban simplemente como tropicales. De forma especial, su majestad del danzón. Por cierto, uno de los temas del disco evoca los diferentes centros de trabajo y diversión que ya desaparecieron. Con esta breve introducción, dejo claro que nuestro país, y en especial hoy la Ciudad de México, es un crisol de manifestaciones culturales, en donde hemos adaptado y tomado como propias la música que nos ha llegado de otros lugares. Es, en este sentido, la llamada música afroantillana, tropical, de salsa. Fue apropiada desde principios del siglo XX y hemos tenido grandes exponentes nacionales, además de los que nos legaron su cultura, como Benín Moré, Pérez Prado, la Sonora Matancera, Celia Cruz y muchos más. En el mismo contexto tenemos una larga tradición de soneros y salseros mexicanos que han demostrado estar a la altura a nivel nacional e internacional. Quiero manifestarles que me llena de un gran orgullo que Valentina Ortiz Pandolfi, Aldo Lara y los músicos que intervinieron en el disco Xochiquetzal dejaron constancia de su gran talento, además de colaborar en una noble acción para recaudar fondos para Casa Xochiquetzal, que es un hogar para las exoservidoras de la tercera edad, quienes han encontrado un entorno seguro y amoroso. Felicidades por este gran trabajo a todos los músicos y a todas ellas. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Les vamos a pasar aquí a bajar, mis señores. Thank you.
dónde y no quieres saber. A veces son como la locura que hace cada travesura, que se esconde para no fluir en las profundidades de la vida. Yo soy como ese río subterráneo que corre por debajo de la tierra, al que nadie ve, pero todos saben que allí está muriendo. Yo soy como esa flor que crece en los pantanos, a la que todos admiran por su belleza y colorido, pero nadie se atreve a tocarla porque mora un virus en el fango que la rodea. Yo soy la que te ama, yo soy la que te escucha cuando tienes pena, la que te conforta en tus noches de dolor. Yo soy la que ríe contigo si estás contento. Yo soy la que te da calor cuando te sientes. Yo soy tu amiga incondicional y soy quien te ayudará a recorrer ese sendero que aún te falta por recorrer, ya sea de felicidad o de tristeza. Yo soy como la risa que ilumina tu cara y alegra tus semblantes. Yo soy quien te tomará de la mano para que tú nunca estés solo y te acompañará en tus noches de paz.